si you want to subscribe to my channel, you can subscribe right now. Don't forget to press the bell so you can get all the notification of new videos being loaded for you guys. You can like and comment. I'll be doing the same thing for you guys. Si no se han suscrito a mi canal, vayan ahorita a suscribirse. No olviden tocar la campanita para que lleguen notificaciones de nuevos videos que voy a estar subiendo para ustedes. Hacer like, comentar y con mucho gusto voy a estar haciendo lo mismo. Y muchas gracias a todos y bienvenidos. Este video va a ser este brush, ok. It's a Radiant Brasho Cleansing Brush. It's 3-piece set with replaceable heads, ok. ¿Y para qué es? Pues para la cara, ok. Es una brocha radiante facial para limpiar y es una brocha para limpiar tu carita. Y pues está muy, muy suave. Y es la marca Brookstone y también fue un regalito. Y pues esto es lo que yo hago toda mi rutina, así que pues me gusta porque pueden utilizar este y pues vamos a abrir ahorita y primero vamos a ver las instrucciones porque es muy primero muy importante de leer todas las instrucciones antes de que ustedes vayan a usar un producto nuevo. Entonces yo ya lo he utilizado antes, entonces está en cajita y pues nomás quería yo que ustedes vieran. Entonces dice gently effective, softly exfoliate and cleanse pore, clogging dirt and makeup, que significa que es un cepillo para exfoliar y limpiar tus poros y quita todo lo sucio y también el makeup. Dice fast results, feel refreshed in just 1 minute, para refrescar. Y los resultados más rápido es en 1 minuto. So, se refresca, ¿no? Se hace refresh todo. Y se siente muy refresh. Después, cuando ustedes lo hacen, se queda la cara muy refresca y bien suave. Cleans better. 4 times more effective than a manual facial cleanse. So, se limpia más. 4 veces más efectivo de las... cuando de las manualidades de facial, de cuando se limpian ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lo hacen con la mano y van, ¿verdad? A unos que pues no, de verdad no saben, entonces no hacen su trabajo bien, entonces queda poquito sucio. Y con este no, y por eso es muy importante que ustedes utilicen las cosas correctas y lo pueden hacer en su casa si no quieren ir a pagar más, ¿no? Por eso venden esto, para que tú lo puedas utilizar en tu casa. Y tienen el Sensitive Skin Type Brush. Y tienen el cepillito de para sensitive, de sensible, piel sensible. Y Normal Skin Type Brush. Y pues también viene la brocha para normal, aunque sí tienen la piel normal. Entonces es muy importante que tengan esto, desde que tengan ustedes los dos, que si hay... Que diga que tiene 2, que para el sensible y 1 para la piel normal. Como yo tengo la piel muy sensible, entonces es muy bueno para mí y me ha resultado muy bien los resultados. También los jabones, que sea todo que sea sensible para nuestra piel, para que no nos dañe, para que no se vea fea, para cuando uno se maquille y todo se vea radiante, muy bonito, muy brilloso, muy bonito. Como ven, mi carita está muy bien y pues yo me cuido muy bien la cara. So, it's so important on you guys to care your face, okay? And if you have, like me, sensitive skin, so you can buy some sensitive, like soap or something. So your skin will be so radiant and really nice. So when you do your makeup, it's not gonna see like dry. Okay. So I care my face, so that's why my skin and everything. So it's so important also to drink water. Es muy importante que ustedes limpien, okay, su organismo también, para que su piel esté bonita, tomar mucha agua y tomar y comer saludable, ¿ok? Eat healthy too, y pues todo lo que viene para de buena salud. Así que pues espero que les guste. Vamos a abrirlo. Aquí está. Y entonces vamos a abrirlo bien. Miren. Y también lleva
sus pilas y todo, ¿ok? Y viene con estas brochitas, como dice, para el sensible y para la piel normal. Espero que les guste, así que hasta la próxima. Bye bye.